¿Sabías qué es la distanasia? El día de hoy vas a aprenderlo. Es un término muy similar a la eutanasia, solo que es lo inverso. En este caso, la distanasia es básicamente todos los procedimientos que hace el personal de salud para retrasar la muerte de una persona que está en agonía, que está en los días finales. Básicamente se puede decir que es un ensañamiento terapéutico, es decir, como bien mencionaba, se utiliza todos los métodos posibles para prolongar la vida de un paciente, lo que va a hacer que este no tenga una muerte digna, porque se le añade sufrimiento a esto. Imagínense que una persona ya no pueda comer, ya no pueda respirar, está en sus últimos días y lo que se le hace es entubarlo. Entubarlo ayudaría a una persona que tiene un, una expectativa de vida que se dice bueno, probablemente se salve. Pero si una persona está en los últimos días de una enfermedad terminal, ¿cuál sería el objetivo de entubarlo? Como verán, en ese caso no hay ningún fundamento para realizar una intubación. Número uno, porque no vamos a obtener beneficios. Y segundo, porque lo único que se va a conseguir es hacerlo sufrir más.